Me vuelvo loco, Michelle, me vuelvo loco. ¡Ecuador! ¡Batalla de rap! ¡Champions! El día de hoy, segundo partido de la selección. Estamos súper emocionados. Y les cuento que nos encontramos con una sorpresota. Unos chicos de prácticamente todo el Ecuador que vinieron a apoyarle a la selección. Primera vez en avión, primera vez en un mundial, primera vez en un partido de la selección. Y quiero mostrarles a los Wambras del Nico. ¡Ecuador! Esto se siente una fiesta impresionante desde ya. Y toda la gente está feliz con la expectativa de que gane el Ecuador. Los mundiales se caracterizan siempre por compartir culturas, esencias. Yo he venido no solamente a ver el partido, he venido a promocionar mi país. ¿Qué es lo que debes visitar? ¿Qué es lo que debes comer? Y principalmente en esta ocasión, ¿qué es lo que debes comprar? Y ahorita, como nos vamos a encontrar con todas las nacionalidades, yo en este viaje he traído Raimi Café y Pacari para regalar a todo el mundo y decir: ve, conoce el Ecuador, mejor chocolate del mundo, mejor el café del mundo. Uf. ¡Vamos, Ecuador! Así que acompáñenme. ¿Qué tal? ¿Qué Ecuador? The best chocolate in the world. Chocolate, good. The best chocolate. But to start with, you're going to have to say yes. It's a good chocolate. The best chocolate in the world. Mira quién está ahí. Hola, mi bello, ¿cómo estás, ve? Nos acabamos de encontrar con un bello guapo, un crack del Ecuador, Joe Hammer. Están repartiendo chocolate. Estamos dando chocolate, el mejor chocolate y café del mundo. The best chocolate in the world. From Ecuador. The best chocolate in the world. The best chocolate in the world from Ecuador. Thank you. From you too. The best chocolate in the world from Ecuador. Vamos, Ecuador! Enjoy the chocolate. The winner of the World Chocolate Award. The number one chocolate. Gracias. The best coffee in the world from Ecuador. ¿Qué? El mejor café del Ecuador. Ah, los Wambras nos pidieron entregar chocolate también, porque así creo que vamos a compartir todo, como que mira, toma chocolate. Así que mis ñaños ahí me acolitan a promocionar el país. The best chocolate in the world. Muy bueno. Thank you. The best chocolate and coffee from Ecuador. It's a gift. Thank you. The best coffee and chocolate from Ecuador. Thank you. Vamos, Ecuador, carajo. Vamos, Ecuador. Café, café, claro. Café, café. Café, café. The best chocolate in the world and the best coffee in the world. Are you working in this company? No, I'm the owner. Oh, the owner. Así se promociona un país, regalando a todo mundo café y chocolate. Me hubiese gustado tener banano, pero hubiese sido un poquito complicado. Pero aún así, hora de entrar. ¡Wow! Vean esa locura. Esa estructura solamente se les ocurre a los cataríes. Ya mismo nos toca, mi chavi, entramos otra vez. Miren la cantidad de ecuatorianos que hay. Uy, creo que sí nos toca buen puesto. Creo que sí nos toca buen puesto, mi chan. Porque el Portugal la vi mala, la vi negra. La vi como que, uff. Ecuatoriano. A un equipo como Holanda esto debería estar llenito, pero no. Nosotros hacemos historia. Ellos, ni le apoyan al equipo. Y así quieren ganar. La de morocho a dólar, la de morocho a dólar. Cómo extraño eso, cómo extraño eso. Casi. Sí se puede. Si se ponen a pensar, estamos jugando contra uno de
de los equipos que ha llegado hasta la final en Copas Mundiales. Hasta ese nivel llegamos los ecuatorianos, a que vean. ¡Cuidado el remate! ¡Gol de Holanda! ¡Corner! 3 minutos de televisión. En el primer tiempo, estamos asustados. ¡El balón de remate! ¡Ángelo! Nos anularon el gol, ni siquiera hubo rectificación. No sabemos los ecuatorianos, no vimos del VAR. ¡Ahora sí en el área la tiene Pervis! ¡El arquero! ¡Gol! ¡Qué grande que es Ecuador! ¡Empatamos con Holanda! Estamos a un paso. No dejamos de alentar. Me olvidé de grabar, perdón. Pero se logró el objetivo. Y para que vean que los ecuatorianos también recogemos toda la batalla. ¡Qué bestia! Una funda de basura llenita de solamente a nuestro lado. A la próxima hay que traer 2 fundas, pero por lo menos esas cosas creo que hay que aprender, hay que copiar porque son cosas buenas. Así que mi champ, esta travesía no concluye aquí. Cambiamos nuestra camiseta por una bufanda de Holanda. Aquí va mi paisano de Ecuador haciendo un canje con la camiseta de Holanda. Así que ya, espero que les haya gustado este vlog. Espero que les haya gustado, que amar es compartir. Por si acaso, estos champions ecuatorianos me brindaron una colita. ¡Qué rica cola! ¡Qué rico, eh! Y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ecuador! ¡Ecuador!